Los propietarios de las estaciones de servicio de combustible del municipio de Arauca le solicitaron al gobierno nacional a través de las alcaldías el aumento del cupo de combustible subsidiado para esta zona de frontera. Hemos estado trabajando con la administración municipal en cabeza del doctor Edgar Tovar y por supuesto del gobernador del departamento de Arauca, el doctor Facundo, con el Ministerio de Minas en la dependencia de hidrocarburos, donde en el día de ayer tuvimos una reunión virtual con el director de hidrocarburos, donde por supuesto les pusimos las necesidades que tiene hoy el departamento de Arauca en la falta de combustible subsidiado y uno de los compromisos es que el municipio de Arauca y los 7 municipios tienen que presentar los estudios donde se justifique por qué se necesita la ampliación del cupo dentro del departamento de Arauca. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, quien estuvo en la reunión, dijo que solo 2 municipios del departamento de Arauca han hecho el estudio del aumento del cupo. A la fecha, lo que tenemos entendido es que hay 2 municipios que han colocado o que han hecho el estudio, que son el municipio de Arauca, que ya lo entregó, y el municipio de Tame. En los próximos días saldrá una resolución que va a permitir ajustar esa solicitud de la ampliación del cupo, no solo para Arauca, sino para todos los departamentos de frontera, que ser evaluado por el Ministerio de Hacienda, ya que esto pues cuenta con un subsidio que debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda. La Agencia Nacional de Hidrocarburos le ha solicitado a las administraciones municipales realizar también controles en las estaciones de combustible. También el director de Hidrocarburos le ha pedido a los gobiernos municipales el control estricto en las estaciones de servicio donde permita que ese combustible subsidiado pues no se vaya a los sectores de frontera, porque pues es precisamente un subsidio que solo lo que busca es que quien se beneficie sean las zonas de frontera. También se le solicitó al gobierno nacional que los carrotanques que llegan con el combustible a Arauca sean tanqueados con gasolina a precio nacional. También se le pidió que muchos de esos carrotanques que vienen con el combustible, lo que encontramos es que ellos también para devolverse tanquean todas sus tractomulas y le hemos pedido que esas tractomulas sean tanqueadas con precio nacional para que de esta manera pues también lo que decían las estaciones de servicio es que en su mayoría casi acaban el combustible de una sola estación. Entonces yo considero que aquí es una cuestión de voluntades donde todos debemos poner de nuestra parte y pues hacer uso racional del combustible subsidiado para que beneficie realmente a las personas que lo necesiten. Por el momento, el Gobierno Nacional analiza los 2 estudios que fueron enviados para ampliación del cupo de combustible. Sí, consideramos que sí hay un buen ambiente. El director decía que ya estaban revisando el estudio que había mandado el gobierno municipal. El día viernes tendré una reunión con el director presencial en la ciudad de Bogotá, donde vamos a ver qué le falta a ese estudio, qué tenemos que ajustarle. Pero lo que digo, la resolución para los ajustes también va a salir a nivel nacional para todas las zonas de frontera y él calcula que el cupo que se le apruebe al departamento de Arauca se haga en los meses de enero y febrero. Las estaciones de combustibles en el departamento de Arauca primero deben de agotar la gasolina subsidiada. Bueno, los propietarios de las estaciones de servicios también argumentan que ellos tienen que sacar primero el combustible subsidiado y posteriormente, una vez se agote ese combustible subsidiado, puede venderse el nacional. Se le ha pedido al gobierno nacional que se revise el tema si se puede vender a la par el combustible nacional y el subsidiado para que de esta manera las personas que de pronto quieran abastecer de más combustible del que necesitan sus carros, pues puedan hacer uso de este combustible a precio nacional. Ahora, falta esperar qué respuesta dará la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el departamento de Arauca si aumenta los cupos.